Vale. Ya tenemos ahí nuestro inventario para poder ponérselo al personaje. Ya que estamos, vamos a abrir el personaje y vamos a ponerle el inventario del tío. Yo tengo que ir poniéndole todo lo que es, esto es por ejemplo el spring, porque es que lo tengo que no le pongo nada, ¿no? Vamos a ver. Y separación, key, board, y ya nos sale, ¿vale? Cada vez que nosotros pulsemos la de ahí, y para no ocupar ninguna tecla en el input, en el otro sitio, lo vamos a poner así, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a llamar. No. Vamos a crear directamente. Crearte. Widget. El widget que vamos a crear va a ser el inventario. Y le vamos a decir ADD ToViewport. Bien. Como vamos a entrar en el inventario, necesitamos vamos a ver, crear, ¿verdad? Head Player Controller, ¿vale? El controlador es lo que necesitamos, que es donde vamos a sacar que el ratón se pueda ver. Set Show Mouse Cursor, ¿vale? Bien. Y esto tildado, ya se puede ver. Y también vamos a parar que no se pueda mover el personaje, que sería Set Input Mode Game and Win. Este. Vale. De forma que creamos el inventario, lo añadimos a la pantalla para poder verlo y activamos que podamos mover el ratón y verlo, y paramos lo que es el juego, el movimiento del personaje, lo paramos. Bueno. Vale. Ahora, si nos salimos y entramos en el inventario, hemos dicho que está aquí. Vamos a poner en principio un texto. Ya el inventario hay que ponerlo bien guapo. Vamos a poner de momento aquí inventario. Vale. Y lo que yo quiero, porque ahora que ya aquí no vamos a poner las monedas, las monedas que tengamos de oro, eso quiero yo ponerlas en el personaje, en el bien del personaje, ¿vale? Aquí en el inventario lo que yo quiero poner es, por ejemplo, minerales, armas, vehículos. En fin, todo lo que tengamos, una serie de botones, lo que es la imagen de aquí del inventario, bueno, ya eso es lo que ustedes queráis. A ver la que pongo, no lo sé. El crear ahora el inventario y poner el inventario es para ir terminando lo que es las entradas y salidas de los distintos objetos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Voy a crear aquí un botón, lo voy a poner aquí más o menos la esquinita, así, a la esquinita. Bueno, si es muy grande ya lo pondré más pequeño. Un texto, y esto es para salir del inventario. Para salir del inventario,
Bueno, ahora lo probaremos a ver si nos va a servir así nada más que salir del inventario o no. Ahora haremos la prueba, a ver. Vamos a ver. Ahora. Creado el inventario, que es el primero que abrimos. En principio no tenemos ninguno abierto, con lo cual no tenemos que cerrar ninguno. Bueno, ahora ya lo abrimos y como vamos a salir, sí tenemos que cerrar ya este, el inventario, ¿vale? Ya hay que ponerle remove from parent, ¿vale? Eso es lo primero. Borramos el inventario, removemos el inventario que tenemos, el viejo del inventario, ¿vale? Y no sé si me va a hacer falta, yo creo que sí, porque le hemos dicho que no tengamos ratón ni nada, puede ser que al salir ya no nos haga falta, vamos a probarlo. Si no, tenemos que activar que ya no veamos el ratón y vamos a ver, vamos a probarlo, ¿eh? Estamos por aquí, ¿eh? Esta cosa, por ejemplo, esta bala, tenía pensado de ponerla al inventario, pero no, es mejor que según vayamos cogiendo las balas, se vayan añadiendo directamente ahí, ¿eh? 200, y así, para que queremos tener las balas en el inventario, aunque las tengamos ahí nos vale, si queremos un tope de balas, pues ya se lo pondremos y ya está, vale, le picamos la letra I y nos sale el inventario, ya no podemos, no deberíamos. Bueno, eso es los botones secundarios y todo eso. En principio, sí puedo ya. ¿Vale? Y aquí tengo el eje. Para abrir el inventario, podríamos cerrar esto. Sí. Y ahora le damos a exit. ¿Veis? Ya no se mueve con el ratón y además estoy viéndolo. Eso es lo que os quería comentar antes cuando estábamos aquí, ¿vale? Por eso tenemos que agregar head player controller. Y de head player controller set show mouse cursor y ahora lo veamos en blanco, ¿eh? Porque estamos saliendo y también le vamos a decir que set input mode game only y que el juego vuelva a la normalidad en lo que es la cámara, todo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ahora ya vamos a hacer la prueba, ¿eh? ¿Veis? Con el ratón nada más estoy moviendo perfectamente, ¿eh? Si me agacho, ¿eh? Para disparar todo, bien, le doy a inventario, sale el inventario, le doy a ESI y vuelvo y ya sí me estoy moviendo y puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Pero estas letras de objetivo, esto, la vida, esto no me hace falta que salga con el inventario. De hecho, no quiero que salga con el inventario. Bueno, para eso, cuando estamos aquí, aquí, cuando pulsamos la I, lo primero que tenemos que hacer es remove
porque no nos va a dejar, pero vamos a tener que sacar al personaje. Esto es sprint, esto es agacharse, esto es recargar, esto es y aquí es donde está lo de primar y file. Vamos a ver. Y quiero saber dónde estoy creando el inventario. Aquí no es, porque creo que que se creaba aquí en Blue, ¿vale? Dígame, créate bíceps, mi bíceps, este es, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Y aquí hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado y preparación, key, board, sacamos la misma letra que vamos a tocar en el otro, y le decimos remove desde aquí, no podemos, no nos deja. Bueno, pero vamos a hacer una cosa, si no nos deja vamos a hacer una cosa, no hay problema. Créate mi dije. Vamos a crear aquí, o sea, vamos a copiar todo esto, lo vamos a eliminar de aquí de y nos lo vamos a llevar donde estamos aquí con el inventario. Vamos a vaciarlo aquí. Ya lo tenemos. Y ahora hemos dicho vamos a ver dónde estamos. Estoy en un sitio y en otro, y eso no. El inventario ahí no. Vale. Aquí es donde creamos el inventario. Pues aquí es donde tenemos que poner el crear
este, vamos a quitarlo. Creamos el dije este. Mi dije sin cursor, sin nada, bien. Vamos a ver, me estoy haciendo un pequeño lío y no hay el porqué. Aquí creamos el inventario normalmente y nos pone el ratón y demás, correcto. Y lo que queremos es que esto no este inventario no aparezca cuando hemos creado eso, ¿no? Bien, entonces vamos a sacar de aquí remove from parent, correcto. Este lo vamos a poner aquí de forma que nos crea el inventario y nos remueve el otro, ¿vale? Entonces este se crea siempre con el base imply, ¿vale? Anda que lo tengo suave. Donde yo lo tengo es secuencia. Vale, ya está. Bueno, y ahora vamos a ver, si no tocamos la letra y en cuanto empezamos el juego, creamos el inventario que no se ve ni el ratón ni, y el juego es normal. Bien, aquí no pasa más nada. Si en cambio tocamos la tecla I, creamos el inventario, lo ponemos en pantalla, cogemos y ponemos el ratón activado, que podamos moverlo, y el juego lo detenemos, que no se pueda mover el personaje. Asimismo, borramos, eliminamos el inventario que tenemos del mismo personaje, ¿vale? Bueno, esto en principio debe de funcionar perfectamente. Perfectamente, esto va bien. Bueno, agachamos, disparamos todo lo que queramos. Ahora tocamos inventario, perfecto, no se puede mover el personaje. Sin embargo, nos sale el inventario con todos los botones que tengamos y todo. Nos salimos al exit y tenemos que volver a cargar el inventario. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que de donde hemos cogido que active este inventario, nada más que se ejecuta una vez al empezar el juego. Sin embargo, el juego no lo hemos parado. Nosotros hemos creado el inventario y después no hemos salido del inventario, pero ya esto estaba borrado. Como esto, el base imply, no se va a ejecutar otra vez hasta que no paremos el juego y lo volvamos a iniciar, nunca puede funcionar. Bien, vale. Vamos a ver, vamos a ponerle un eventic. Bien. Vaya hombre, también lo tenemos por aquí arriba. Aquí está. ¿Ven? El event y qué pasa, que se ejecuta una vez por segundo. Creo que es. Vamos a ponerlo en marcha.
Estamos normal, todo normal. Y apaga todo esto, el inventario aparece y todo es sí. Al revés, se apaga el inventario y todo eso y tiene que aparecer lo otro. ¿Por qué no? Que no lo hemos guardado, ¿qué? No, es que no sé por qué había puesto el tick. Vamos a ver. Guardar. Bien, vamos a probarlo. Bien. Inventario. Bueno, pues seguimos en el próximo vídeo, ¿eh? Es que he hecho un vídeo de 2 horas de largo y lo voy a repartir y al final de cada vídeo va a salir esta misma grabación, ¿vale? Para eso es para aligerar un poquito. Así que en el próximo vídeo nos vemos. Un saludo y pulsarle a me gusta.